nuestra lucha en evento especial en relevos australianos. Con ustedes, Black Terry. Su socio, el fantasma de la ópera. Y el Capitán Muerte. Sus rivales, Exodia. Ya. ¡Y péndulo! Lucha en evento especial en relevos australianos. Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina ruda, como capitán de bando, el Capitán Muerte. Y en la esquina contraria, como capitán de bando, Péndulo. Comenzamos con esta lucha relevos australianos y llega un hombre que lució de muy buena forma y uno de los destacados del Rey del Ring, como es Exodia, Péndulo, quien ingresó como número uno y no le alcanzó para ser el Rey del Ring. Y Jack, en contra del fantasma de la ópera, Capitán Muerte y Black Terry. ¿Notaste, Carlos, que cuando subieron al cuadrilátero el fantasma de la ópera y Black Terry recordaron viejas rencillas? Continúa el rencor entre estos dos hombres. No olvidan lo que en épocas no muy lejanas aconteció cuando se enfrentaban en mano a mano o en relevos sencillos o en relevos australianos y acababan ambos con el rostro sanguinoliento. Es que nunca llegó una lucha de máscara contra cabellera. Eso quedó pendiente y aunque hoy están en la misma esquina, mucha atención, amigos de siempre, porque en cualquier momento puede estallar la pólvora. Ambos son figuras temperamentales. Iniciamos con esta lucha, Bernardo, el fantasma de la ópera, en contra de uno de los jóvenes gladiadores de este grupo internacional Revolución y que ha conseguido su ascenso muy pronto, como es Exodia. Sí, un luchador esbelto de buena velocidad, gran agilidad y sobre todo mucho arrojo. No le importa lo que le sucede, él se avienta con todo hacia afuera del cuadrilátero y adentro también trata de aplicar castigos complicados que le han dado buenos resultados hasta el momento.
en estas semanas que lleva ya presentándose en las filas del Grupo Internacional Revolución. Ahora le tiene una sorpresa preparada el fantasma de la ópera, un rudo de gran jerarquía en esta empresa y que va a tratar rápidamente de imponer sus condiciones, pero Exodia no lo permite y ya lo sacó del cuadrilátero. Prontitud, pero con méritos propios de este joven luchador. Un luchador que, al igual que sus compañeros integrantes del Grupo Internacional Revolución, están siendo requeridos ya por promotores del interior de la República. Uno de ellos, radicado en la fronteriza Tijuana, Baja California Norte. ¡Qué oportunidad hemos tenido nosotros de darlos a conocer y de ver cómo han ido creciendo! En el pasado evento del Rey del Ring, las combinaciones en las que todos contra todos participaron demostraron que hay muchos, muchos de estos luchadores dignos de mejor cartel. Fabuloso, ya que el cuadrilátero para medirse ante el campeón estatal de tríos, Black Terry. Veremos qué es lo que pasa con estos dos hombres en el cuadrilátero. Terry no recibe mucho apoyo. Veremos qué es lo que hace el fabuloso Jack ante este maestro de la lucha libre. Y rápidamente cae en el garlito que le había colocado el maestro Terry. Lo engancha con el brazo y ya tiene lastimado el brazo izquierdo Jack. Cuando lo vuelve a tomar con esa presión sobre la cintura, bien le paga con ese candado sobre la cabeza. Terry con el enganche se lo lleva sobre la lona. Tendrá que esforzarse al máximo Jack si quiere vencer ante este extemerario Black Terry. El fabuloso Jack, que ha caído de pie con el Grupo Internacional Revolución y en el ánimo del público infantil. Un personaje surgido de la cinematografía mundial y hoy encarnado por este gran luchador mexicano. Se lo lleva nuevamente sobre la lona. Ya mucha tensión porque estaba ingresando el Capitán Muerte por el otro lado. Péndulo también amenazaba con ingresar para detener el castigo que iba a ir directamente sobre Jack. Candado sobre la cabeza. Y ahora colocando ese doble tirante sobre los brazos, buscando la presión, pero principalmente que Jack no se encuentre de buena forma arriba del encordado. ¡Lo levantan así! Con este suplex y Jack puede terminar aquí en la primera caída. No, simplemente la cuenta se queda en los 2 segundos, Bernardo. Sí, rápidamente Black Terry quería liquidar a Jack, pero tiene mucha resistencia. Esto está comprobado. Lo que sí es que tendrá que esforzarse mucho más porque la calidad de Black Terry lo está superando en estos momentos. Logra inclinar la balanza un poco hacia la esquina de los rudos. Es temprano en la batalla, pero no podemos descartar que llegue la rendición temprana. Capitán Muerte muy cerca observando lo que hace su rival y de inmediato ingresa al cuadrilátero para romper el castigo que estaba aplicando sobre Black Terry Jack. Recordamos en este momento la figura de un luchador que se pierde en la lontananza, el Mariscal. Y no precisamente Luis Mariscal, no confundirlo. En tanto lo hacíamos, veíamos cómo este fantasma y el Capitán Muerte ingresaban para romper el castigo que estaba aplicando el fabuloso Jack, Bernardo. Sí, tratando de evitar que sigan con esa tónica. También Exodia está amenazando al fantasma de la ópera ahí en su propia esquina. Se les ha complicado mucho a los rudos después de entrometerse en el desempeño del fabuloso Jack. Muy atentos y con mucha velocidad están reaccionando Péndulo y Exodia. Eso es importante para evitar que sigan tomando ventaja los rudos. Se cansaron después del abuso que había tenido el Capitán Muerte. Terry vuelve a lastimar los brazos de Jack con ese doble tirante japonesa que derriba. Y en la lona quedaba Jack, se lo lleva sobre las cuerdas. Nuevamente lo levanta. ¡Desnucadora! 3 castigos, en los cuales no ha tenido respuesta hasta este momento Black Terry. Lo vuelve a tomar resortera sobre las cuerdas, pero viene invirtiendo. Lo levanta Reilete y quebradora para Black Terry. Cortesía de Jack. Quien busca el castigo en este momento, clavando la rodilla sobre la espalda. Pero el que ingresa nuevamente es el Capitán Muerte. Péndulo se cansó y lo quiere ver justo al centro del enlonado. El técnico enmascarado pidiendo la anuencia del público para atacar, lo cual en
en este momento no es lo mejor. Ya debería de haber iniciado el combate y parece que nos ha escuchado. En el juego de cuerdas tiene mayor movilidad el técnico enmascarado, mientras que el capitán Rudo es expulsado para que Black Terry ingrese y con un raquetazo al pecho le ponga un estate quieto. Detuvieron a Péndulo, falla ahora Terry. Y Péndulo trata de ir sobre las cuerdas, bien con el enganche y lo envía para el otro costado del encordado. Falla con el lazo al cuello, regresa la enziguiri directamente a la nuca, el fantasma de la ópera falla con ese lazo sobre el cuello, impulso de lado a lado, Péndulo bien con ese enganche de volantín que lo manda abajo del encordado, se prepara para volar, Péndulo fija el objetivo, sobre la tercera. Mortal al frente, con todo cayendo sobre el fantasma de la ópera. Exode ingresa, falla con las patadas voladoras. Lo recibe de esta manera el Capitán Muerte por encima de la tercera. Jack envía a su compañero y también con esas patadas. Exodia con esa plancha en todo lo alto cayendo sobre el Capitán Muerte. Terry falla con el lazo, lo va a levantar de esta manera. Listo para la rendición. Doble rendición aplicada por Exodia y por Jack para dejar fuera al Capitán Muerte y a Black Terry. Ya no va a poder regresar, no tiene para qué el fantasma de la ópera. Victoria en la primera caída para los técnicos. Rápidamente Exodia baja del cuadrilátero para atender a su compañero, quien en ese vuelo salto mortal estrelló una de sus extremidades inferiores, la izquierda, sobre el barandal que divide la tarima con el área de ringside. Mientras ustedes allá en casita, al igual que nosotros, observamos ese preciso momento. Es ahí cuando se lastima. Sobre la espalda, Bernardo, le cayeron al fantasma de la ópera. Y precisamente Péndulo con ese lance por encima de la tercera cuerda es el hombre que abre la puerta para conseguir la victoria en la primera caída. Más tarde, Exodia y el fabuloso Jack conseguían la doble rendición, lo cual les daba oficialmente el triunfo en el primer episodio. Amigos de siempre, es el Grupo Internacional Revolución en TVC Deportes. Estamos de regreso con las emociones del Grupo Internacional Revolución. El primer episodio, sorpresivamente, ha sido para el bando de los técnicos, no lo puede creer. Black Terry, que ha convocado a una reunión en la esquina de los rudos, porque deben de imponer la jerarquía al fantasma, a Terry y también Capitán Muerte. Resultan mucha pieza, por lo menos es lo que ellos creen ante estos técnicos. Capitán Muerte al centro del encordado y por el otro lado el fabuloso Jack para encontrarlo. El apoyo para el Capitán Muerte. Usualmente la porra de Tepito es técnica, pero hoy viene en plan de apoyar a los rudos. Veremos qué es lo que sucede en esta contienda. Los rudos van una caída abajo en contra de los técnicos que hicieron un estupendo esfuerzo. Ahora Jack se preparaba para ir sobre el Capitán Muerte. Regresa con este rehilete y bien con el enganche para enviarlo abajo del cuadrilátero, el fantasma de la ópera. Está nuevamente al centro, falla con ese golpe. Regresa Jack con ese enganche de lado, lo envía para abajo del encordado y el que está de regreso es Black Terry, pero lo detiene con eso. ¡Y se cansa Terry! De lo que nos tiene acostumbrados a hacer semana por semana y le da ese raquetazo al pecho allá. El señor de la experiencia, el maestro de la lucha libre, Black Terry, frente a este joven luchador técnico enmascarado, el fabuloso Jack, y él está demostrando contar con suficientes arreos para faltarle al respeto. Son los elementos del Grupo Internacional Revolución que vienen a renovar la lucha libre mexicana. Exodia en el cuadrilátero para encontrarse con el Capitán Muerte. Y de inmediato Exodia buscando el punto débil de su rival. Impulso sobre las cuerdas, va sobre la segunda, bien con ese resorteo para enviarlo hacia el otro lado del encordado, lo saca, queda en la ceja del cuadrilátero. Exodia, algo que no se ha percatado el Capitán Muerte, que regresa con ese golpe de derecha, lo detiene y va listo sobre la tercera cuerda. Exodia volando así
para mandarlo hacia el otro lado del cuadrilátero. Castigos muy peligrosos los que tiene, utilizando como escalón al Capitán Muerte cuando se había agachado, patado para enviarlo hacia el otro costado. Listo el Capitán Muerte, que se va en banda y para abajo del cuadrilátero. Y esta es la oportunidad que esperaba Exodia para volar. Solamente se quedó en intento del técnico. Muy buena estatura la de este hombre descendiente del original Exodia, a quien solamente le falta peso para poder compensar estatura y categoría. Péndulo contra Black Terry, Bernardo. Y ya vimos hace unos instantes que la paciencia no es la principal virtud cuidado, de Black Terry, ni con los rivales ni con sus compañeros. Ya se ha hecho de palabras con el fantasma de la ópera desde el inicio de esta lucha y puede explotar en cualquier momento el carácter violento de estos dos hombres. Por lo pronto, Terry va a tratar de dominar a como dé lugar, a golpes, a patadas, como es su estilo, a péndulo. Duelo de raquetazos. Envía sobre la lona, viene con el rebote. Y el fantasma de la ópera regresa con esa patada y es la voz que esperaban. El fantasma apoyando a Black Terry después de los problemas que han quedado. Al parecer hoy un poco de lado, pero para allá va a maltratar Exodia abajo. Péndulo sufriendo arriba con el Capitán Muerte y Jack en contra de Black Terry con su propia manta. Ya le dio el fantasma de la ópera Exodia. Los hombres están realmente fuera de control. La técnica se ha hecho un lado y las rudezas comienzan a imperar. El Capitán Muerte, capitán de su bando, dirigiendo a sus piratas hacia mejor puerto. Maltrataron de fea forma a Bernardo Exodia, no se puede levantar. Y no le basta el fantasma de la ópera, ya echó muy atrás a Exodia y ahora está masacrando al fabuloso Jack. Lo manda hasta la primera fila y los aficionados tratan de rescatarlo. Es totalmente endemoniado el fantasma de la ópera, ojalá no se tope por equivocación con Black Terry porque puede estallar una bomba. Patada directamente a la cabeza de Exodia cuando abajo péndulo sigue sufriendo en contra de Black Terry. Se lo llevan ahora sobre las cuerdas. Exodia listo para sufrir el técnico. Los embates del Capitán Muerte y del fantasma de la ópera lo han derribado de fea forma. El fantasma quiere también finiquitar con este novel gladiador. Lo están llevando sobre el esquinero. Impulso, lo recibe con estas patadas bien el Capitán Muerte. Va sobre la segunda, ¡listo! Con el codazo de lleno que va a la zona abdominal. De regreso Jack, un Exodia que ha sufrido de los castigos de estos tres gladiadores rudos. No vuelven a levantarlo, ¡tiene listo! ¡DDT! ¡Estilo mariposa! El conteo está llegando a tres de esa. ¡No se va a levantar Exodia! Vaya golpazo que se llevó en la base del cráneo Exodia y ahora el fabuloso Jack también a punto de recibir una Rosa Driver. ¡Rosa Driver! Y Jack también va a quedar fuera. Va a ser masacrado por parte del Capitán Muerte y Black Terry. Está llegando a la rendición. La victoria es para los rudos en esta segunda caída. Péndulo ya no tenía para qué regresar, solamente volvió para recibir ese golpe directamente colocado en el pecho del fantasma de la ópera. Victoria contundente que se están llevando los rudos, Bernardo, en esta segunda caída. Han arrasado. Péndulo solo quería rescatar a su compañero que era víctima de una llave muy dolorosa por parte de Capitán Muerte y de Black Terry. Continúa el castigo de los rudos, que se han mostrado muy violentos al final de esta segunda caída. Así descuartizaban al fabuloso Jack. Castigo a la cabeza y a las cuatro extremidades de este hombre, totalmente liquidado. Rápidamente se rendía. Y Exodia ha quedado tendido en las primeras filas. Después de los golpes de estos tres rudos, todavía las rudezas van a continuar en esta contienda. El vuelo preciso de este hombre para caer. Capitán Muerte con su codo sobre el plexo solar. Exodia, que posteriormente castigarían terriblemente de la nuca. Amigos de siempre, es el Grupo Internacional Revolución en TVC Deportes. Estos gladiadores. De esta manera estamos comenzando con la tercera caída. No ha habido descanso para los luchadores. Terry, fantasma de la ópera y Capitán Muerte han sido una tercia muy poderosa, Bernardo, este día para los técnicos.
Bueno, la lucha está empatada. Los técnicos demostraron capacidad en el primer episodio. Esa ventaja la han perdido. Ya los rudos los han alcanzado y tratan de imponer sus condiciones siempre. Castigando de una manera violenta y custodiado por otro de los rudos. Es complicadísimo para el fabuloso, ya que algunos malentendidos persisten en la esquina ruda. Black Terry no entiende quién le dio el relevo. Capitán Muerte y Fantasma de la Ópera se aferra a permanecer adentro del cuadrilátero. En la arena, Nocado Augusto, se enfrentaban Centella Nolasco contra el Fantasma. No fue precisamente el Fantasma de la Ópera, sino otro luchador que tuviera un gran momento luchístico en este sitio. Y Terry ahora se está encargando de Péndulo. Y siguen los problemas, le pide que se aleje. El Fantasma de la Ópera no le está gustando a Terry, que no le den el relevo cuando castiga con esa desnucadora a Péndulo. Buscaba escaparse, pero de inmediato lo detiene Black Terry. Parece que no hay ningún problema, Bernardo, cuando llega el apoyo del Capitán Muerte, pero en cuanto ve que el Fantasma de la Ópera es el que está teniendo el dominio, ahí es donde viene la molestia de Terry. Es el enorme ego que permanece en esa esquina ruda de estos dos hombres. Fantasma de la Ópera y Black Terry se consideran como gran pieza. Me parece que por eso Capitán Muerte ha salido como lo mismo, como capitán de bando. Porque es difícil la disputa entre estos dos hombres, Fantasma y Black Terry. Y el que está pagando ahora los platos rotos es Exodia. Él solo contra los tres puede ser presa fácil. Le pedía que se lo dejaran ahí al Fantasma de la Ópera y va para abajo del encordado. Exodia, ya que está de vuelta. Pero en contra de tres es muy difícil, él se quiere medir al uno contra uno. Pero amenaza a Terry, amenaza el Fantasma y amenaza el Capitán Muerte. Veremos qué es lo que sucede porque poco a poco le comienzan a cerrar los espacios. Y va con el golpe directamente sobre el pecho. Pide la voz el Fantasma de la Ópera, ya él le están dejando el castigo. Jala de la máscara, Jack, doble machetazo directamente colocado en el pecho, impulso de lado a lado sobre las cuerdas, viene Jack regresando con ese doble codazo, terminando con el Fantasma de la Ópera y también con el Capitán Muerte. Exodia sobre la tercera con esas patadas y Péndulo va a buscar a Black Terry. La reacción de los técnicos ha llegado. Los estuvieron cazando y en la primera oportunidad fue Exodia precisamente quien inició la recuperación de su bando. Abajo del cuadrilátero el fabuloso ya con el Capitán Muerte de un lado al otro. Y arriba Péndulo haciendo de las suyas en contra de la espalda de este maltrecho Black Terry. Ya los luchadores se han extendido con sus acciones por muchos lugares, por muchos rincones de la arena Naucalpan. El Fantasma de la Ópera ha quedado en las primeras filas. Regresa Exodia, de esta forma está sufriendo el Capitán Muerte. Y por el otro lado, Péndulo tiene completamente maniatado a Black Terry. Ya lo estrellaron sobre el poste, machetazo sobre el pecho. Bernardo, han regresado y de qué forma. Los técnicos le están pagando con la misma moneda a los rudos. Y la misma estrategia, están implementando la violencia arriba y abajo del encordado, sin permitir respiro absoluto de los rudos. Esa es la tónica. Tienen que separarlos, tienen que desintegrarlos. De por sí tienen problemas entre Terry y el Fantasma. Es una situación que debe de aprovechar Péndulo y compañía, aunque ahora ya ha quedado solo el duelo de capitanes al centro del cuadrilátero. Golpe al pecho, patada con la que le responde el Capitán Muerte. El impulso sobre las cuerdas. Patada con las extremidades inferiores que le hace dar una vuelta a este Capitán Muerte. Buscaba el castigo, pero ya Terry muy atento y llega para romperlo, golpeando la espalda de Péndulo, fallando con esas patadas. Exodia, quien hoy tiene que dar la lucha de su vida si quiere derrotar a Black Terry, que le responde con ese golpe directamente colocado al pecho. ¡Salivita y todo! El que coloca y continúa este duelo de machetazos, no se ha arrugado. Exodia, patada del Fantasma de la Ópera, se lo está deteniendo a Black Terry, ha quedado ahí de esta manera Exodia, impulso sobre las cuerdas, pero Jack estaba en el camino, listo para seguir lastimando a Exodia, pero se vuelve a meter con el Fantasma de la Ópera, viene de lado a lado, Jack es el que se interpone el camino, y envía para abajo del cuadrilátero a Black Terry. Jack fija el objetivo, entra segunda y tercera, y Exodia se juega la vida con ese tope sobre la tercera cuerda.
¡Tenemos duelo de capitanes! Se enfrenta el capitán de los técnicos Péndulo en contra del de los rudos, el Capitán Muerte. Ya, amigos de siempre, ustedes se habrán percatado que los ases del cuadrilátero, estos dos luchadores, tienen ante sí la oportunidad para sacar adelante a su trinca. Es Péndulo quien, tratando de ejecutar la Frankenstein, recibe un bombazo. ¡Deslucadora! ¡El conteo! ¡Llega a tres! ¡Capitán Muerte está dando el triunfo a los rudos en esta lucha! Una lucha que desde luego estuvo repleta de emociones. Pero no pierdan de vista a Black Terry y el fantasma de la ópera, cuya rivalidad parece renacer como el ave Fénix desde sus cenizas. Bernardo, llega el triunfo. Detiene cuando buscaba la Frankenstein. Y Péndulo se lleva una desnucadora desde lo alto. Y terminamos así con esta contienda. La victoria es para los rudos. Y llega también un poco de paz a la esquina de los rufianes. Terry simplemente choca la mano del fantasma de la ópera como símbolo de éxito esta noche. Y decide irse rápidamente a los vestidores. El gran peso de la batalla sin duda lo llevó Capitán Muerte y al final supo asumir esa gran responsabilidad liquidando al capitán del bando de los técnicos. De cara a las lámparas ha quedado Péndulo totalmente liquidado. Vamos a revivir los mejores momentos. De qué manera el fabuloso Jack sorprendía entre segunda y tercera volando para dejar lejos por algunos instantes del cuadrilátero al fantasma de la ópera. A su vez, Exodia se jugaba la vida para tratar de hacer lo mismo con Black Terry. ¡Qué se quedó corto! ¡Qué golpazo se llevó! Por la zona en la que estamos colocados no alcanzamos a verlo de primera mano, pero se llevó un golpazo por poco y se clava de cabeza sobre la tarima de la zona de ringside. Exodia se quedó corto en ese vuelo y aprovechaba el Capitán Muerte para terminar de esta manera con la lucha. ¡Qué gran lucha, amigos de siempre! Es el Grupo Internacional Revolución en TVC Deportes.